Y arrancamos. Vamos a dar dos capas de gesso sobre nuestro botellón o dama juana. Dejamos secar y damos dos capas de barniz. Imprime el transfer que tú desees en modo espejo y en láser. Ya que lo tienes listo, lo cortamos a detalle. Ponemos el barniz nuevamente sobre nuestro botellón o dama juana. También sobre la imagen colocamos encima y lo vamos a pegar muy bien a la superficie. Dejamos secar unas buenas horas y ya que está súper seco, ahora retiramos toda la pulpa con una esponja húmeda. Ya que está así súper listo, podemos hacer nuestro decoupage. Elegí estas preciosas lavandas, lo vamos a poner igual una capa de barniz y con eso vamos a pegar nuestra servilleta para decoupage. Ya que está listo, barnizamos y ¡tarán! Quedó listo nuestro súper botellón vintage o dama juana. Bye bye.